¿Qué dice mi raza? ¿Cómo andan por allí? A ver, ¿cómo les va? ¿Cómo les huele el hediondo? Aquí voy en chinguiza para el jale. Nada más pasé aquí en una lonchera para agarrar un atolito de arroz. Para que me sienta alguna panza, porque tenerla vacía toda la mañana como que está cabrón, ¿no? Bueno, hoy es miércoles. Today is Wednesday. Sé qué día es. The 1st of July. El lunes no fui a correr, no hice nada, porque no sé por qué, pero me dolía bien feo la panza. Ese no era el único día que me había dolido, también me dolió el sábado que me fui por allá de vaga. También ese sábado en la noche me dolió bien feo la panza. Se me quitó y amanecí bien el domingo, y luego otra vez el lunes, como en la tarde, como hay por ahí como las 4:30, por ahí me comenzó otra vez el dolorcito en la panza. Y si me pega otra vez ese dolor, me voy a chequear porque está cabrón. Tuesday I didn't go either, tampoco fui, porque, which was yesterday. No sé qué vergas me pasó, llegué a la casa, dije ahorita voy a cocinar, voy a limpiar poquito, y me voy a correr. Y así a ver qué pedo da, salí de trabajar, llegué a la casa y había lavado el día anterior, so me puse a doblar una ropa que tenía ahí secando y cociné. Después de cocinar, comí poquito y estaba viendo la novela de... ¿cómo se llama la mendiga novela? Como Tú No Hay Dos o algo así, quién sabe cómo se llama la novela. Pero estaba viendo esa novela y la estaba viendo temprano, porque yo tengo el canal ese que se mira horas antes. Ay, valió verga con la cámara. Estaba viendo la novela. Así que a ver. Estaba viendo la novela temprano, ¿verdad? Y después de la novela, se me hace que ni se acabó la novela cuando estaba bien jetón arriba de la cama, tú. Me dormí, yo creo, por ahí como las 8 y algo, ni sé, la neta, no sé, quieras, quedé bien jetona, pero valió verga ayer, no fui a hacer nada, ni terminé de limpiar lo que iba a hacer, según yo, y caes bien cansada, es porque de todos los días anteriores se te junta, you know, todo lo tiredness que tienes. Y pues ahí quedó Alondra arriba de la cama y amaneció bien happy porque pues descansé bien y ya me siento bien. Yo creo que me faltaba una dormida así, la neta, que sí se sintió machine. No me quiero llevar ningún... ¿No viene un carro chico? No. No viene ni carro chico. Nomás un carro grande. Y dije, no viene carro chico. Y dale, no, con la chingada. Aparte le su madre el carro. Digo, te deje, pendejo, que si no venía carro chico. Pues tú me dijo que un chico y el que venía estaba grande. Así es andar nosotros. Sí, ahora venimos tarde a correr, pero lo que... Ese es el acto de presencia. Lo que importa es que venimos, ¿eh? Venimos. Yeah. Lo bueno que aquí está luego el parque. Yeah. Sí, ¿no? Si no, pura vega que vengo. Y me está picando el pre-workout. Oh, yeah. ¿Dónde? No, ajá, como que, como así como uno que se llama C4. Mm. Ay, me cae tan gordo ese workout. Mm. El pre-workout ese, porque te lo tomas y en un minuto sientes que todo te está picando. ¿Sí? Ajá, por un ratito y luego se te quita. Mm. I hate that. No. Yo mejor me lo chingo sin workout. Es que este sí es normal, amiga. Uno que no es normal es que chingaros un pre-workout. Qué pena. Así pues.
Y luego... Corre más recio usted que la mendiga troca. De conectar a mis music porque no poder correr sin mi music. Ya que no venimos 2 días. Ay, no. Pero ahorita lo voy a dar. Lo de 2 días y lo de hoy 3 días. Para que se le quite por fallar. Bueno, pues no fue porque quisiste. Tenías un dolor. Estaba malita. Pero ya la traigo bien. ¿Es más, Brenna? Sí. ¿Ready? No. No. No se las voy a presentar bien, bien delgadita, que ni la van a conocer. Le voy a poner una faja. Voy a andar. Una faja. Con los ojos bien brotados. Por la mendiga faja. Ay, amiga. Ay, amiga, que nosotros solo nos escapamos. Ay, Dios mío, ilumínanos, por favor. Cada vez más, ¿eh? Sí. Más madriada. ¿Cuántos vamos? Uy, ya vamos a terminar la tercera. Ya, bravo. Ahí la llevamos. Ni yo me la puedo creer. Ay, mami. Pasabas es que me llamaba esa energía para correr. ¿Y cómo voy? Excelente, no, pues. Excelente. No, ni madres. Llevo que me lleva a la verga. Y para acabarla, llevo un güey moco atorado. Que no me deja respirar. Está baile y baile adentro. Ok. Me eché las 3. Ese güey viendo, mira. Me eché las 3. Casi arrastrándome. Pero me las eché. Gracias a mi madre. Y gracias a ustedes. Pero gracias a ustedes que me mandan mensajes privados. Pero para la otra no tengan miedo en comentar en el post que pongo, en el video allí donde pongo, en Facebook o en Instagram. Ustedes pongan allí, no me los manden en privado los comentarios, porque también ayuda a que otra gente vea que sí los estoy animando. Y ojalá que usted también, ustedes también se animen, porque a algo mejor que nada. So, si ustedes están tratando de hacer un reto de ustedes mismos, órale, andar, ¿qué esperan? Ustedes sigan para adelante. Se sienten bien gordos, bien feos, feas, gordas, lo que sea, ustedes no se agüiten. Que al fin del día, el que se va a superar eres tú, no las otras personas que están hablando. Ok, so, ahorita voy a terminar de caminar porque... ya conozco mi límite. Si corro otra, ya no llego a la casa. Bueno, ahorita los miro, ¿eh? Bueno, aquí estamos. Gracias a Dios, y acabamos. No tan bien, bueno, yo no, porque me quiero vomitar. Ni pude bajarme ahorita a agarrar leche porque siento que me voy a vomitar. Entonces se bajó mi mamá a agarrar leche ahorita bien rápido. Antes de llegar ahí en la casa, porque mi niño hermoso, mi bebé, quiere leche. Como ya llegó para atrás a la casa después de una semana que estaba con su papá, ya lo volví a ver hoy. Y quiere su lechita para comérselo con sus Oreos. Bueno, para la casa a descansar, que mañana es otro día. Todo el día en la raza musical de calidad.
a correr. Bueno, yo no vine a correr. Y mi mamá sí, mi mamá se fue a la zumba. Ella sí se fue a la zumba. Pero yo me entretuve en mi proyecto. Que necesitaba hacer unas cosas por ahí. Y me delaté. Me delaté mucho. Y ya no pude work out. Es que eso del proyecto te está tomando mucho tiempo. Sí, pero va a valer la pena. Todo con paciencia. Bueno, ni me fijé a ver dónde había parking. Mira, ¡ay, niña! ¡Qué mero! Tan lejos. Ah, la pura entrada. Lo dejaron aquí el parking open. Yo, donde está el sol, yo voy a correr más recio para llegar pronto a la sombra. Y donde está la sombra, voy a correr bien despacito para no salir. Wow. Nos venimos más temprano a correr. Sí, está caliente. Aún está caliente. Son las 6. Nos vamos a quemar. Y valió chet. Se me hace que no están los otros audífonos. Oh, sí, aquí está. Ay, ya me iba a poner triste. ¿Triste? Uh-huh. A mí no me gusta workout sin mi music. Me siento... ¿Sola? Naked. Ay, muy brena. Ah, nomás, miren los cachetones. Ay, Dios. La mía, pues para que los muerda bien. No, gracias. El que muerda, los muerda con gusto. No, thank you. No, thank you very much. Ay, te voy a decir, dame ese cachetito para acá. Hoy me vine vestida de albóndiga reflectante. Ay, a ver, ya, para que miren. Hey, miren. ¿Sí? Ahí está. No, para que miren cómo me miro bien gorda, mira. No. Pero no se preocupen, mira. Se va a ir. Wait. Yeah. Just wait a little bit. Just wait. Se va a ir, no te preocupes. No te preocupes tú. Tú no te preocupes. Tú tranquilo y yo nervioso. Tú tranquilo y yo nervioso. Otra suera que me queda bien apretada, mira. Ya no les voy a enseñar fotos yo usando esta suera. Y nada que ver. Tiki, ya van a abrir el gym. Ay, estoy bien happy porque van a abrir el gym. Pero va a estar restringido. Eso no. Imagínate las liniotas que se van a hacer. Era más limpio ese, era más pelón. ¿Cómo? Que ya está pelado, pues. Ya puedes mirar para abajo. Oh, que antes no se veía porque había mucho arbusto. Y ahora sí puedes. Ahora sí no se pueden esconder ahí los que venían acá. Antes allí había agua también, ¿te acuerdas de mí? Oh, ya. Yeah. Mira, ahí bien seco. Oh, de ahí seco. Había porque se pasaba del canal. Ahí. Y se, mira, quemó. Sí se quemó, mira. Todo se quemó. Bien quemado. Por eso es que se ve bien para abajo. Te vuelves a aguantar hoy, amiga, ¿eh? Que me sorprendió. Ay, que el quién miércoles, sabe. Ayer... Antier se echó tres vueltas sin parar y yo no podía creer. Number three. Y si yo, really? That's my daughter? ¿Edad? Hasta yo también. Y la vi y dije, oh, yeah, sí, sí, es mi daughter. Daughter. Es que yo odio con una pasión correr. Nunca me gusta correr. Nunca. Y al contar a mi mamá, ¿no? Mi mamá sí le encanta correr. Pero yo no. Mira, me frena, pues. Calentando, me frena. Chinga su madre. Vega, vega. It's not a game, it's a rich thing.